Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado TRB Calendar 2021 a Christmas Eve. Este es un nivel de autor creado por Pedro the Gamer. En otro... Bueno, para este me voy a quitar los cascos porque si suena esta canción del Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, que no sé. Que ya me la conozco de sobra, pero bueno, vosotros la oís sin problema, claro. Este nivel lo voy a tener que grabar en dos vídeos mínimo, porque ahora mismo no tengo demasiado tiempo, luego tengo que salir y tendré que apagar el ordenador. Pero bueno, vamos a grabar una primera parte ahora. Aunque sea de media hora a una hora. Vale, tenemos las pistolas, increíble. Para ser nivel navideño es bastante extraño. De hecho, no tenemos curas, pero sí las armas. No sé, no es muy normal un nivel navideño esto. Este es un nivel bastante complicado, la verdad. Se podría considerar un nivel de ciudad. Vale. Está bien esa forma de llegar, sí, porque me hago daño. Ah, hay lugares en donde se supone que no se puede salvar la partida en este TRLE, porque si lo haces, bueno, no sé, hay problemas, por así decirlo, no sé de qué tipo. Supongo que no puedes cargar la partida correctamente después o cosas así. En fin, esto se supone que se puede destruir. No. Puede que sea un error disparar, pero tampoco puedes apuntar a nadie. No. ¿Abrimos una ventana haciendo eso? ¿Really? Pensaba que lo de rodar había cambiado mucho, pero no. Parece una trampilla de regreso esto. Si me llamó la atención el nivel que grabé ayer, el de Justin, el sistema ese de viaje rápido, hombre, no se aplicó porque es una demo. Eso será la versión final, si es que algún día la lanza, porque yo creo que un proyecto así el autor le va a llevar a lo mejor un año o dos de trabajo tranquilamente. Y eso hablando por lo bajo. Que le quiere meter unas novedades jugables que yo no sé, tío. Le quiere meter, por ejemplo, un sistema de compra de cosas a base de las monedas estas. Te vas encontrando no desperdigadas por ahí, por el escenario. No es algo que me guste en un TRL eso, pero bueno. Hay juegos en los que eso casa mucho más. Mira, en God of War, por ejemplo, que es una saga que pretendo traer este año. No sé si lo acabaré haciendo, pero es mi intención. Incluso compré el último God of War. Vale, sí, no, estaba a 10 euros, vamos a ver. No es que me haya gastado una pasta tampoco muy bestia, si no, no lo compro, ¿vale? Ya está. Porque, por ejemplo, los Spider-Man, ¿vale? Sí que estaban bastante más caros y, bueno, esos no los compré. A pesar de que son juegos de mucha calidad, sobre todo, supongo que el primer Spider-Man, ¿no? Porque el Miles Morales estaba planeado como una expansión del primer Spider-Man y al final lo sacaron como juego independiente a precio completo. Lo cual no termino de entender, pero así fue.
aquí el volumen estará bien ya, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé por qué se está... Mira, esta vez no voy a resetear el nivel que le den, ¿eh? En esta clase de niveles, de hecho, lo más importante es la música más que el tema sonoro, porque el tema sonoro no hay cosas nuevas que ver. Pero tío, ¿por qué se me está bajando el volumen automáticamente del...? Del juego, tío, es que no entiendo nada. Además, ni siquiera se me ha actualizado el Windows en todo este tiempo que estaba fuera. Y yo de verdad, yo os puto juro que yo no entiendo por qué siguen tratando al COVID como si fuera algún tipo de enfermedad terminal. Conozco a una persona que ha dado positivo en el COVID y está tan perfectamente sobre lo que está pasando ahí en la cuarentena en su casa. O sea, es que es lo que comentaba en un vídeo anterior. Están tratando al COVID como si fuera una puta enfermedad terminal ya. Y el otro día vi una estadística de que el COVID había provocado menos muertes que la propia gripe. Es que tócate la punta de la puta polla, ¿no? ¿Cómo puede ser? Que la... Entonces la gripe la tendrían que tratar peor que el COVID, con más restricciones y todo. ¿Por esa regla de tres? Es increíble, tío. No será un secreto, porque puede ser. Ah, vale, no. Hay que darle ese regalo a esa señora que está metiendo las manos en el fuego. Ah, vale, para mantenerse en calor, ok. Y los niveles navideños no son muy de mi agrado, pero bueno. Y menos cuando ya han pasado las fiestas, pero claro, mi culpa de irme, ¿no? Para empezar, ¿qué es esto? Porque no sé si esto es importante o no. Vale. Una alfombra. Es una alfombra blanket, ni puta idea. O una manta para un perro o algo así. No es un objeto nuevo, ya lo hemos visto en otros niveles, pero... En fin. Lo que me está tocando la polla es no poder coger esto. Pero estoy asumiendo que no es importante. Creo que esto es un botiquín grande. ¿No puedo empujarlo a esto o algo? No, joder. Mira, espero que sea algún tipo de... Sí, yo creo que esto es un botiquín grande, no se puede coger. Espero poder descubrirlo más adelante, pero juraría que es un botiquín grande. Nada, si no es un objeto clave, lo dejo ahí. Está bugueado. Pedro the Gamer es especialista en bugs. Así que no nos deberíamos sorprender si nos encontramos con problemas y tal, ¿eh? El nivel además ocupa la friolera de 400 megas. Y menos mal que la velocidad de descarga de TRL se arregló. He podido bajar los niveles relativamente rápido. Pero es que hubo una temporadita. No sé cuánto tiempo fue. Espérate, esto es un botón, creo. Los niveles. Vale. Había que bajar la velocidad de tortuga durante unos cuantos días. Los niveles, después de que salió el nivel de War of the World, la página sufrió un colapso y empezó a ir súper lenta la página de TRLE. Era imposible bajar los niveles a una velocidad decente, ¿vale? Yo... Me cagué en sus putos muertos.
Al final es que me hace gracia. El autor de World of the Worlds, Mati, al final lo que hizo fue, bueno, MD se llama ahora, puso varios enlaces de descarga para su nivel, no solamente mediante TRL, sino mediante Google Drive y otros medios. Puso varios enlaces de descarga, o sea que eso es una puta pasada. Porque así, si a TRL le da un colapso, pues el nivel de World of the Worlds se puede bajar por otros sitios también. Y claro, yo quería bajar el nivel de World of the Worlds desde hace ya... Vale. Quería bajarlo desde hace ya varios días, antes de irme, para intentar hacer un par de cosas de forma... Vale, nope. Espera, no voy a recargar por si acaso. Para hacer un par de saltos de forma legal que no había hecho de forma legal, ¿vale? ¡Ah! Este nivel tiene el inventario clásico por defecto también, se me olvidó comentar eso. Pero bueno, se le puede quitar, menos mal. Luego hay otro nivel que también tiene el inventario clásico por defecto, el de The Cake, creo que ese nivel aspira a ser durísimo. Y ya está. Ah, sí, Another Winter City. Creo que también tenía el inventario clásico. Pues mira, menos mal que me ha dado por intentar examinar eso. O sea, de milagro que eso se usa ahí. Y además, un ticket para una fiesta que hemos encontrado. No nos lo dan al inicio del nivel directamente. ¡Ah, perfecto! Hay una segunda puerta. ¡Perfecto! Puede que haya que encontrar otro ticket para usarlo. Allí. Un segundo para usarlo aquí y no lo tengo. Yo no sé cómo Pedro de Gamer ha construido tantos niveles tan grandes últimamente en tan poco tiempo. Porque participó en el Crédita Classic 2019. Creo que fue con el nivel de barco, ¿verdad? El nivel pirata aquel, sí. Luego, bueno, antes de eso había participado con el nivel aquel de tren del Tomb Raider 2, es verdad. Y ahora este. Hey Laura, Merry Christmas. How long? Merry Christmas, Amelia. I missed you so much. I have so many memories of this town. I'm speechless. Yeah, I'm really glad you came. So look, at midnight, there's a show coming, and I already bought my tickets. Plus, Laura, I need your help. Lucas wants to ruin the show by turning out the lights and the instrument system. I tried to make everything else's anger about David is ridiculous. I'm not gonna let it ruin the hotel show. I got it. Aquí faltan unos buenos subtítulos. Me ha caído el móvil por el camino y se ha sucedido un golpe. ¿A qué siguen hablando? No sé, creo que no. Mira, aquí hay que poner un regalo, creo, pero no lo tenemos. Tengo entendido que hay muchísimo backtracking en este nivel. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, esta es una de esas zonas! ¡Joder, tío! ¿Por qué no lo avisas como en el nivel de los piratas? ¡Coño! ¡No avisas de que no se puede salvar ahí arriba! ¡Coño, que me perdí la cámara! Solo quería recargar para eso. How long? Merry Christmas, Amelia. I missed you so much. I have so many memories of this town. I'm speechless. Yeah, I'm really glad you came. So look,
At midnight, there's a show coming, and I already bought my tickets. Plus, Laura, I need your help. Lucas wants to ruin the show by turning out the lights and the instrument system. I tried to make everything else's anger about David is ridiculous. I'm not gonna let it ruin the hotel show. I got it. Es que tengo que ver esa cámara, oh. Aquí no, no. Tengo que ver qué ha pasado. Vale, se ha abierto una puerta ahí abajo. En un café, vale, ya está. Vale, vale. Vale. Buah, en este nivel no te avisan de dónde no se puede salvar, eh. En el de los piratas al menos sí. Hay que salvar el barrio ranuras todo el rato aquí, entonces. Que luego nos metemos en un lío. Es que este autor, ya os digo, es especialista en putos bugs. Y eso no creo que vaya a cambiar nunca, no sé. No hace esfuerzos por cambiarlo el autor esto. Claro, luego. Es verdad que lanza sus niveles. ¿Y cómo coño se ha abierto esto? Bueno, luego lanza sus niveles tope rápido. Pero joder. Si no te paras a corregir los bugs que se te presentan. Yo no sé si le testean los niveles la gente al Pedro, ¿eh? Tiene pinta de que no. Porque vamos, es un poco lamentable el tema. Y todavía no se ha lanzado nada en este 2022. O sea, los niveles que estoy haciendo son los niveles que me quedan pendientes el año pasado. Bueno, aquí ya sí que asumo que no hay problemas de craseos, ¿eh? No de craseos. Recarga de partida y toda la pesca. Yo creo que aquí sí se puede recargar ya. Yo no sé ni cuál es el objetivo del nivel, tío. Pff. Ah, vale, regresas por ahí. A ver si esta no es una zona de conflictivas, no tiene pinta, ¿no? Vale, y para volver es por allá. Este es el nivel peor valorado de toda la competición de la Bell Calendar. Bueno, el de Tekake no tiene análisis todavía. Me parece increíble, ha pasado casi un mes y no hay análisis todavía. A ver cuánto avanzo antes de... del lunes. Porque el lunes tendría que ir a las clases en inglés, pero claro, si veo que no avanzo lo suficiente, hasta el miércoles no puedo volver. Quiero avanzar lo que pueda en las aventuras de Lara. Buah, me da mucho miedo recargar, tío. Vale, me la voy a jugar. Vale, aquí sí se puede. Es que, vamos a ver. Yo he ido por ahí enfrente, pero por aquí, ¿qué hay? Qué pena, tío, que no te avisan. Es que en el nivel de los piratas te avisaban los lugares donde no podías guardar. El nivel de los piratas será duro, ¿eh? ¡Ah! Vale, tío. No había nada más. Y es verdad que se han lanzado pocos niveles en el tiempo que he estado fuera, pero son niveles largos todos. Bueno, el de Justin diría que es el más corto, de hecho.
Parecía más o menos largo el de Justin, pero... No. Vale, este botón levanta esa trampilla, para empezar. Sí. Vale, entonces la idea es mover un bloque por ahí arriba en algún momento. Ajá. Creo que hay un puzzle de bloques aquí. Sí, pero claro. ¿Cómo coño? Tampoco sé cuál es el objetivo. Porque sabe... ¡Hace tiempo! Pero ¿cómo llevas un bloque ahí? No entiendo. Vale, es que me lo imaginaba, que este se podría romper. Pero no hay nada. ¿Cómo coño llevas el bloque de arriba? Entiendo. A ver. Coño, que hay otro botón ahí. No sé qué hace, a ver. ¡Ah! Vale. Bueno, parece más simple de lo que pensaba. Porque aquí hay varios bloques que mover, ¿eh? Pero parece que el que importa es este. ¡Ay! Me tropiezo con los cables aquí. Mierda. De verdad, que al estar en contacto con otro bloque movible, aunque sean de los que se suben y se bajan, pues no te puedes subir encima así. A ver, venga. Vale, sí, pulsamos esto otra vez y ya está. No entiendo para qué son los bloques abajo. Es estúpido. ¡Ah, que estos también! Ay, mi madre, tío, ¿por qué? Si es que no parece que el puzzle se pueda expandir más que esto. Pues menos mal que el nivel tiene videoguía. Pero es que tiene videoguía de ayer o antes de ayer, no lo entiendo. Si es que el Doggett por lo visto ha dejado de hacer videoguías. Después de hacer el nivel de Demon Saga... Demo, el nivel de Justin, vaya. Después de hacer ese nivel, no ha hecho nada más. Supuse que era por las navidades, pero a lo mejor ni eso, ¿eh? No lo sé. Porque las navidades, digamos que ya han acabado. Pero bueno, no sé.
La verdad que se están echando de menos las videoguías de Doggett, ¿para qué nos vamos a engañar? Y el Steven sigue haciendo, pero no mucha cosa. Buah, el que espero que no deje de hacer videoguías en ningún momento es el Klaus Kleinmeier, tío, que ese es un puto genio. Con los niveles antiguos. De hecho, mientras estuve de viaje, sacó más niveles el Klaus. Hostias. ¿Cómo coño puedo seguir moviendo el bloque? Si no puedo ponerme por detrás. Como no haga una ilegalidad aquí. Ah, vale. No he dicho nada. Al ser un nivel nuevo puedes hacer eso. Últimamente no estoy acostumbrado a jugar los niveles nuevos y bueno, me olvido de estas cosas. No sé si habrá megaproyectos durante 2022, tío. Porque el año pasado hubo megaproyectos hasta por debajo de las piedras. Madre mía. Bien. No sé dónde está eso, pero bien. Yo no voy a hacer nada más en esta sala, creo, ¿eh? Que todo esto se puede mover, creo. Voy a mover los bloques que estén en las paredes. Al menos, yo qué sé. Voy a tener que moverlo todo por si acaso hay objetos debajo. Mira, ah no. Los zapatos de Lara, vale, nada. Ah, se puede mover absolutamente todo. Pero Pedro, por Dios, ¿qué haces, tío, con tu vida? Tanto te aburres cuando haces los niveles. Con razón no estás muy bien valorado, señor nivel. Pero qué mierda es esta. Que está bien poder mover según objetos, pero absolutamente todo. Joder, el... Si es que yo lo hubiera hecho para que se pudiera mover el puzzle de el bloque del puzzle y ya está, no todo. Bueno, ahora ya me haces pensar que puede haber algún objeto importante por aquí. Buah, que no. Y encima habrá que hacer mucho backtracking para ir a esa puerta, supongo, ¿eh? Que no sé ni dónde está. Sé que seguramente estoy perdiendo el tiempo, pero bueno. Es que el nivel es súper abierto, además. O sea, no sería fácil encontrar la videoguía de turno en la posición donde estoy. Mira, pues... Ah, no, ok. Es una textura que no está puesta. Bueno, pues vamos a dar la sala por hecha y me voy a ir. Una textura sin poner, joder. Lo dicho, yo creo que este hombre construyó los niveles como la velocidad del rayo y lo he descuidado bastantes detalles.
porque últimamente también es sorprendente. Hay gente que XP que se ha sacado dos niveles casi seguidos, ¿no? El del Creator Classic. Y ahora este del Open Calendar, es verdad. Pues el de Creator Classic me encantó. Es súper entretenido ese nivel. El de Creator Classic fue una puta gozada, tío. Los niveles hay en TXP, es raro que no me gusten, muy raro. Y sí que hubo un nivel, el del One Room Challenge, que ese no me gustó tanto. Pero el resto... bueno, el de Return to Nevada, el 20x20x20 Challenge. Ese es un poco flojo, pero claro, ese es un nivel del 2014, si mal no recuerdo. En esa época hay en TXP todavía estaba... empezando. Vale, me equivoqué de dirección. Vale, ya está. Ya me estaba asustando, porque con este autor es que no sé. Hombre, el nivel se podrá completar, digo yo. Si no, ¿qué puta mierda es esta? Se tiene que poder conseguir superar el nivel. Otra cosa es lo que cueste, pero joder. Se tiene que poder hacer. Capaz que se ha abierto la rejilla de ventilación de abajo. Y la verdad que había ganas, de volver a hacer los vídeos y todo, jo. Es que yo los viajes que hago al exterior, yo no tengo los medios de grabar ni nada. Casi ni de jugar a videojuegos, aunque bueno, el otro día descubrí que... en la Nintendo Switch puedes jugar al Fortnite y todo, si quieres. Pensaba que el Fortnite no estaba para la Nintendo Switch, pero sí está. A punto estuve de jugar con unos amigos, pero al final no dio tiempo. A mí. No me dio tiempo. Pues no sé, tío. Puede estar en un punto muy distante del nivel, lo de... lo que se ha abierto ahí dentro. A mí me parece que me hará falta el otro party ticket para poder seguir investigando esa casa. Está la moto, ¿no? Supongo que la moto está ideada más que nada para que los caminos no sean tan largos, pero claro. Si voy cogiendo la moto todo el rato... al final de investigar, no investigo mucho. No. La poste. Coño, que es donde empezamos, creo. ¿No? A ver el mapa. Joder, vaya forma de mierda de mostrar un mapa. Estaba mucho mejor hecho en el nivel de Giant XP esto. Este mapa da vergüenza ajena. Vale, lo del perro es aquí. Me faltaría lo de la tipa esa de la hoguera. Esto es aquí en la cesta, creo. Solo que no sé cómo se... no sé... espérate, ¿o era el tipo?
Vale, no me acuerdo dónde se ponía este objeto. Son muchos niveles ya sin... Vale, aquí. Son muchos niveles de... De haber calendar ya. Hace mucho que no juego un nivel de calendar, eso es lo que quería decir. Más una caja de regalos. Sigo teniendo que ir hacia allí, sí. ¡Coño! Ah, no me cargo el micro. A ver. Vale. Ah, que no tenía el objeto entero, por lo visto. Uf, caja de regalos 2, o sea, hay varias. Hombre, para esa tipa, no creo que me haga falta más de una. Mira, parece que es allí. Bien, 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 bien. Luego ya no sé qué hacer. Pero tampoco es que he investigado todas las calles. Ah, mira, una llave. ¿Qué coño? ¿Qué me estás queriendo enseñar, tío? Esa puerta de allá abajo. No he entendido bien lo que me estás queriendo enseñar, la verdad. Bueno, al menos algunas cosas estamos haciendo, yo qué sé. Me quedo con eso. Porque la ciudad esta es jodidamente enorme. Che, la que se ha montado con Djokovic en el Open de Australia, que no se sabe si le dejan entrar, no dejan entrar. Bueno, de momento le han dejado quedarse ahí. Pero se está esperando, cuando estoy grabando esto, la decisión de deportarle o no de vuelta a Australia. De vuelta, bueno, no sé de vuelta a dónde, pero fuera de Australia. Porque claro, como Djokovic no se quiso vacunar. Y se supone que los tenistas que disputen el Open de Australia tienen que estar todos vacunados. Y si no... Se supone que no puedes disputar el torneo, pero lo mismo Djokovic sí que disputa el torneo mediante una exención médica. Pero luego también está el caso de que es posible que Djokovic se contagiara del COVID el día 16 de diciembre o por ahí, una fecha de esas, y luego acudió a actos benéficos el 17 y 18 de noviembre, de diciembre, perdón, a los días siguientes. Y se supone que él sabía que estaba contagiado de COVID, pero no lo comunicó a nadie. Y ahora hay gobiernos que están investigando. El serbio, por una parte, está investigando si hubo irregularidades con esto de Djokovic, que si estaba contagiado, pues no debió de acudir a estos actos y debía de haberse quedado confinado. Y se está investigando esto para posibles sanciones. Luego, Djokovic acudió a actos benéficos en Marbella, aquí en España, y el gobierno español también está investigando por su lado si incurrió en una entrada ilegal al país por supuestamente estar contagiado de COVID cuando Djokovic vino aquí. O sea, una puta novela parece lo del caso de Djokovic. Es increíble lo que ha pasado con él. ¡Ah, es eso! Joder. Y lo encuentro aquí tirado, en mitad del suelo, sin más esto. Es un puto culebrón lo que está pasando con Djokovic. Y todo se inició por el hecho de no estar vacunado para disputar el torneo de Australia. Tío, es que si las leyes son iguales... O sea, si las leyes deberían de ser iguales para todos, es decir, Djokovic en todo caso no debería disputar el torneo si se exige estar vacunado.
pero por lo visto, uno de los condicionantes para poder pedir la exención médica es haber pasado el COVID en los últimos 6 meses. Pero claro, si luego Djokovic incurrió en irregularidades después de dar ese positivo, igualmente no debería de disputar el torneo como castigo, la verdad. Bueno, se ha llegado a barajar incluso posibles penas de prisión, eso es completamente exagerado, fuera de todo lugar. Pero yo sí que le castigaría sin poder disputar el torneo, tío. Eso sí. Que eso es lo que más le duele a un tenista de su categoría, tío. No poder acudir a un gran slam. Pero vamos. Llegar a contemplar una pena de prisión es algo desproporcionado. En ningún caso debería de ocurrir algo así. ¡Coño! ¡No funciona lo del salto en sprint! ¡Está bugueado! ¡No puedes saltar después el sprint! ¡Vaya mierda, tío! Por querer meter movimientos nuevos. Así que yo que sé. Otro nivel más en el que los movimientos nuevos pueden llegar a perjudicar más que otra cosa. No tengo ni puta idea de dónde se inserta esto otra vez. Vale, debe de ser aquí, pero no lo tengo todo. Sí, esto va combinado con otra cosa, ¿eh? Es aquí, pero va combinado con otra cosa, vale. Ahora sí puedo, porque antes no. No, ahora de repente no, ok. Ay. Pues sí, un puto lío de narices lo del caso Djokovic. Ya, pero llegar a meter a alguien en prisión porque se saltó un aislamiento del COVID. Es que eso es completamente exagerado. A nadie le deberían hacer eso, a nadie. Que te multen, ok. Eso sí lo puedo entender. Pero que te metan en prisión por eso. ¿Estamos locos o qué? Capaz que yo mismo he pasado el COVID y no me he dado ni cuenta. Pues claro, para hacerte un test, o tienes que esperar una cola de 4.000 millones de kilómetros, o conseguir un test de antígenos es misión imposible, porque en la farmacia se está constantemente agotado, así que... Ya me contarás cómo coño se hace uno una prueba, si no está trabajando o estudiando en algún lugar. Porque vamos, ¿no? Para alguien como yo, ahora mismo hacerse un test es casi imposible. Y es posible que algún síntoma llegara a tener, porque pasé por una congestión nasal cuando estuve por allí, por Galicia. Pero se quedó en eso, luego me recuperé tan pancho, tan tranquilamente. Me cago en la puta. Vale, esto es un secreto, ¿verdad? Sí. He decidido que en ningún nivel de la competición voy a ir a buscar todos los secretos, ¿eh? Ya he analizado la recompensa por los secretos en todos los niveles de la competición. En ninguno me compensa ir a por todos los secretos, así que eso. Iremos a por el contenido principal. Y ya está en todos los niveles de la competición, ¿vale? Porque hay un nivel en el que sí pensaba que había unas recompensas especiales. En el nivel de Another Winter City, pero al final son gilipolleces. Son unas canciones especiales y
unos trajes diferentes para el nivel y ya está. No es que haya ningún nivel extra ni nada así como ocurrió, por ejemplo, en aquel nivel de Black Wolf del Creator Classic 2019, que había el nivel bonus de Venecia. Aquí, por suerte, en toda la competición no hay ningún nivel bonus. Así que menos mal. Menos mal porque... no me gusta nada lo de los niveles bonus. Vale, aquí. Que me parece que el juego de llaves se puede usar en varios sitios. Ahí está. Vale, esa es la otra puerta. Por ahí ya hemos ido. Acabamos de venir de ahí. Vale, esto nos conduce a toda la casa, joder. Sí, el nivel este va a ser duro, duro, duro. Mira, sí, esto es un botiquín entonces, ¿no? Ajá. Sí, es lo que yo pensaba, un botiquín grande, vale. Entonces, el botiquín aquel que está bugueado, no pasa nada por no cogerlo. No es un objeto clave. Espera, compruebe si está grabando bien el audio de mi voz y tal. Sí, ¿no? Sí. Vale. Si no lo habíamos liado, la verdad. ¡Mira la palanca de salto ahí! What the fuck? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Vale. Casi no alcanzo. Tiempo y no sé ni qué hace. No puede que abrir esa trampilla. Lo registraré el resto de momento. Mira, ya está, ya podemos meter la carta en ese sitio. Sí, pincel es lápiz, que yo pensaba que era pincel, no. Es lápiz, en inglés eso. Que ya nos encontramos un lápiz de estos en el nivel de Tomb Raider Vikings, me acuerdo. Sonaba un pedazo de música en esa zona, de Pink Floyd, de Echo se llamaba. Pedazo de canción esa. Ajá. Pues una vez entregue la carta ya no sabré qué más hacer. Vamos a hacer la parte de tiempo primero. Pues una vez hagamos esa parte de tiempo se acabó. Tío.
¿Para qué coño pones un puto árbol de Navidad al lado de la palanca? Es que no entiendo, tú. ¿Qué te pone un puto árbol de Navidad ahí? Pedro. No, ¿cómo es lo de la gala aquella de los Goya? ¡Pedro! El ganador aquel del Oscar. Del Goya, perdón. Pedro Almodóvar, cuando ganó el... Me cago en la puta de oros. Pensaba que era ahí. ¿Qué mierda se abre? ¿Es esto? Ah, es para un secreto, venga. Ajá. Era para un secreto, lo de la parte de tiempo. Pues entonces para eso no hago nada. Pero eso, cuando le premian Penélope Cruz era, ¿no? Y cantando el nombre del Pedro. El Pedro Almodóvar. En fin. Sí. Recuerdos imborrables de la historia de nuestro cine. Joder, puedes traspasar un coche. Perfecto todo. ¿Qué es eso? Coño, ese ciervo ahí arriba, tío. Me recuerda de un puzzle del primer Resident Evil. El puzzle aquel del ciervo, su puta madre. Hay ganas, de algún nuevo Resident Evil de un futuro, pero de momento no va a ocurrir. Hombre, raro sería que después de que solamente haya pasado un año después del Resident Evil Village, ya sacaran otro Resident Evil. Es que yo lo vería precipitado. ¿Qué se fue de los escasos juegos que he comprado por precio completo en los últimos tiempos? Fue ese, el Zelda Skyward Sword, Zelda Breath of the Wild y ya está. Y este año no pienso comprar ninguno por tanto dinero. Puede que compre el Fallout 4. Si lo acabo queriendo hacer en directo, lo compraré. Que son 7 euros u 8 como mucho. Vale poquito. Hacen falta más cosas, ¿eh? Esto es raro, tener que combinar... No... Ah, vale, no, ya está. Era por el lado menos obvio, pero era por aquí. Ajá. Bueno, no sé para qué es esto. Ah, vale, es otra caja en la que hay que meter otro regalo más. Pues ya está, a partir de aquí me perdí, pero yo me imagino que se ha abierto alguna puerta en su momento en el interior de aquel edificio después de resolver el puzzle de bloques ese. Eso es lo que... Ahora mismo lo que más sentido tendría es ese puzzle. Sí, debería ser ahí dentro, ¿eh? Puede que no haya investigado del todo bien ahí dentro. Y ya estaría, porque después de eso sí que no sé qué más hacer. Pero es verdad, que es un nivel con mucho backtracking. No es halagüeño eso. Al menos este nivel tiene un esquema de juego bastante claro. Porque el nivel de Justin... En el primer nivel me lié mucho con eso de que había que registrarlo absolutamente todo, aunque no fuera algo importante. Que eso me rayó muchísimo. Porque tú investigabas a saco, pero... ¿Eh? Ah, vale, no lo había usado, qué susto. Espera. Quiero comprobar una cosa, a ver si puedo. ¿Puedo usar el ticket aquí también? ¿No? Entonces, aquí hay que usar otro ítem. Coño, hay un secreto aquí. Ajá. Vale, vamos a usar el ticket ya. Otra vez. Tuve también que mirar la guía para ver qué puerta abrí con el puzzle ese. Hostia, capaz que la puerta... Bueno, no creo que esté donde el tipo con el que hablamos antes, pero puede ser.
No estará aquí esta puerta. Joder. Vale, pues sí, me va a tocar pausar para ver dónde está lo que se ha abierto. Vale. Al resolver el puzzle de antes, creo que abrimos la rejilla de ventilación de abajo, efectivamente, solo que no sé por qué no me dio por comprobar eso. Pero me parece que si abrimos esto, ¿eh? ¿Ah, no? Vale, voy a mirar qué hice entonces. Se supone que tenéis que examinar una zona para abrir la rejilla de ventilación, pero... No sé, tío, puede que sea algo... Porque me salta al final del nivel. Oye, yo el nivel no lo he terminado, que yo sepa, ¿eh? Así que no me jodas. ¿Qué ha pasado? Bueno, donde tenía que venir era aquí, así que, en fin, me ha venido bien estar cargar, pero... ¿What? Aquí me tenía que acercar, se supone. Christmas. What can I do for you tonight? I need something heavy or else. Calm down. What do you need? A crowbar to open the hotel warehouse. I can help you. There's a secret entrance, but give me 300 euros and I will explain you how to get in. Deal. Okay, business closed. Mira, si hay una llave que poner aquí después y todo. O sea, yo no creo que hayamos acabado el nivel, ¿eh? Ha debido de ser un bug eso. Un bug súper raro, no sé. ¿Qué es lo que ha activado ese Finish Trigger? Madre mía. Algo hice para activar ese Finish Trigger, no sé el qué, pero no ha sido la forma legal, ¿eh? Ahora puede que se haya abierto esa rejilla al hablar con este tipo. Eso es lo que teníamos que hacer. Y mira, yo la moto es que no la estoy cogiendo, bro. Es que me revienta coger un vehículo solo para dar vueltas. Vaya rayada lo del final ese. ¿Eso quiere decir que ahora cada vez que entremos en ese edificio, cuando salgamos va a saltar el Finish Trigger todo el tiempo? ¿Y yo cómo continúo el nivel así? ¿Si no me dejan? En el nivel de Justin parecía que también caíamos en un bug y ahí al final no había ningún bug, solo que había que conseguir el código para poder teclearlo, si no, no te deja el juego. Hombre, es una decisión de diseño inteligente, vale, pero como la forma natural de teclar un código no es esa, teniendo que descubrir el código sí o sí antes, pues ahí me hice la cabeza un lío, un puto huevo. Yo, la verdad es que no tengo la sensación de que hayamos acabado todo el contenido principal aquí, ¿eh? Que este nivel es más largo que el de Justin, notablemente más.
Vale, ahora hemos hablado con el tipo ese. Y debería de estar abierta la rejilla aquí abajo, pero no lo sé. No sé qué es lo que activa ese Finish Trigger, tengo miedo. Ahora, pero aquí, ¿no? Sí, míralo. Hablar con ese tipo abre la rejilla, correcto. Y habíamos solucionado el puzzle, así que... Sí, mira, hay una puerta más que está abierta ahí, perfecto. Pero claro, ahora se puede mover todo esto. Ah, gracias a Dios, no. Uf. Mira, pues seguimos por aquí, ¿no? Mírale, puta madre, otra cosita más. Bien. Pero claro, ahora voy a salir del edificio este y lo mismo se activa el Finish Trigger otra vez. Y es en plan, ¿cómo continúo el nivel ahora? Me ha rayado mucho lo del Finish Trigger, que esté situado encima en esa puta posición. ¿Cómo lo tenía que haber? ¿Dinero? ¿500 euros? Joder. Me gustaría no tener que volver a entrar aquí, salvo que ya nos vayamos a encontrar en el final del TRL, ¿eh? Porque, visto lo visto, tío, uf. No sé qué que entregarle los 500 euros. A lo mejor aquí, a la entrada, para poder acceder a la fiesta esa. ¿Qué necesidad hay de meter estas cámaras, de verdad, tío? ¿Qué necesidad hay de... Por favor... ¿Puedo intentar darle el dinero a este pavo? No se puede. Venga. Vale, no ha saltado Finish Trigger ahora, bien. No sé si lo de la carta dejarlo para el final, porque puede que ese sea el desencadenante del Finish Trigger, entregar esa carta allí y luego volver a este edificio. ¿Rebuscado de cojones? Sí, pero puede ser eso. Así que creo que lo de la carta lo voy a dejar para el final, porque al fin y al cabo te da una caja vacía. Y esa caja vacía será para combinar con otro ítem. Y así poder dar ese regalo. Pero... ¿un poco más? Ah, vale. No me dejó antes. A ver cuándo es el Finish Trigger de verdad. Vale, esto es para subir a algún sitio, pero no sé a dónde. ¿Quizá ahí? Hombre, eso está demasiado alto incluso con la caja. Hombre, si es para pasar al otro lado... es un poco raro. Parece que es para llegar aquí, sí. Ok. Sí, sí, aquí no hemos estado. Es para llegar aquí. ¿Alcantarillado? Ah, no puedo llegar. Vale, creo que por ahora no podemos llegar aquí. Hay que darle los 500 euros a alguien y no sé a quién. Supongo que hasta que no hagamos eso no podemos seguir.
Menos mal que está esta caja, si no, no se puede volver. Buah. Pues sí, hay que entregarle los 500 euros al tipo que nos ha hablado antes. Vale. Lo sospechaba, pero no estaba seguro. De hecho, creo que la conversación te lo dice, que necesita dinero o no sé qué. Pero, ¿y 500 euros? ¿Tanto? ¿Me estaba sobornando o qué? Joder. Qué puta barbaridad, tío. Le estamos pagando un alojamiento de lujo o algo. No entiendo nada. Y luego conseguiremos la palanca y no sé ni para qué es. Con suerte de haber visto guía, la verdad. Uf. ¡Epa! ¿Aquí hay algo? Mira. Debe de ser un secreto. Que la biblioteca me deje en secreto, pero me da igual. Yo ya digo que no estoy buscando los secretos. ¿Ves? Me lo imaginaba que era un secreto. Cuatro. Ah, no, tres. Ah, vale, no he cogido el del mostrador esta vez. El de detrás del mostrador. He visto cuatro y sé dónde hay un quinto, pero bueno. Yo qué sé, podría haber sido principal esto también, ¿no? Que no va a ser el caso ahora, pero bueno. ¿Dónde está el tipo de los 500 pavos, hombre? Está aquí, ¿no? A ver, ¿qué me da? Supongo que la palanca. La palanca no sé dónde se usa. Si me da la palanca, no sé dónde es, To enter the place, you need to open the iron door, which is on that side. Take this key here. Go to the back, where there are the necessary tools for you. Please, don't say that I was the one who explained it. Be careful. Can I know your name? Lara Croft. Ah, Lara. It was a pleasure doing business with you. Stop in later and have a hot chocolate. Of course I will. Puedo moverme, gracias. Ajá. La llave aquí, supongo. Vale. Basement no sé qué aquí. ¿Shop? ¿Que decía shop? Ajá. ¡Hay un secreto ahí! Y a tomar por culo. No, tiene que haber más cosas, ¿eh? Ay, por favor, me asfixio de repente. Coño. Mira, la palanca, vale. Ah, es esa puerta. Ah, mira, vale, sé dónde está, vale. Si es esa puerta, sé dónde está. Tío, por favor. Que sé dónde está, acabo de decir. Gracias. Claro, es que esa no es la típica puerta de palanca que ves a menudo. Pero sí, que sé dónde está. Sí. Debería de estar yendo con el quad a todos estos sitios, pero bueno. No sé ni dónde lo dejé. En fin, poco a poco estamos haciendo cosas.
Vale, es aquí. Vale, el quad lo dejé ahí, antes en la parte de plataformeo, es verdad. Ah, se usa en el medio la palanca. En vez de en el lateral como de costumbre, en el medio. Este TRL, que yo sepa, es un solo nivel este y ya está. Vale, el juego de llaves. Pues aquí estamos. Ya tenemos 4 secretos, hemos visto 5. Bueno, sé dónde hay 5. No es que hayamos visto el quinto, pero bueno. Una tienda de ropa ahora. ¿Ahí? Vale, puede que para eso... Puede que haya que meter esta botella en el, en la caja vacía. Voy a tener que entregar la carta otra vez. Supongo que sería buena idea entregar la carta otra vez. O sea, entregar. Sí, entregar la carta otra vez, sí, lo he dicho bien. Dios, esa fue de las primeras zonas que visité en toda la aventura. No me acuerdo dónde estaba eso. Me parece increíble que sabrá eso ahora. Buah, pues lo de la carta. Voy a seguir sin hacerlo, ¿no? Creo que eso hace saltar el finish trigger. Es que... no me quiero arriesgar así. Y suerte que este es un nivel en el que no necesitas recargar mucho por el fallo de las partidas guardadas. Es un nivel mucho más amigable que el de los piratas. Como los niveles a calendar muy peligrosos no suelen ser, de hecho suelen ser niveles sin enemigos y sin trampas. Son niveles muy tranquilos. Que luego se dice que son ideales para que los juegue todo el mundo, bla bla bla, y tampoco llega a ser tanto. Pero bueno. Ok, quizás este es el nivel más difícil de toda la competición. No, el nivel más difícil seguro que es el de Tekkei, tiene que serlo. Los autores japoneses son un poco especialitos en todo este tema de TRLs, joder, macho. Como sigamos así, cojo todos los secretos, tú. Voy a acabar yendo a por el de la biblioteca. Ay, pero no me acuerdo dónde estaba ahora la trampilla y toda la pesca. Uf, fuck. Voy a coger el del mostrador. Otra vez. ¿Puede que coger este secreto desencadene el finish trigger? No. Vale. Este secreto no es, ok. Vale, voy a averiguar una cosa entonces. Voy a ver si... cogiendo... o sea, voy a ver si la caja vacía va combinada con la botella o no.
Míralo. Aunque yo creo que en el edificio aquel no tengo que volver a entrar hasta finalizar la aventura. Ahora que lo estoy pensando. Ah, bueno, lo del party ticket. Bueno. Pero joder, es que el regalo habrá que dárselo a otra persona en cualquier momento. No me acuerdo, tío, dónde se... Ahora estaría bien ir a por la... De esta, por la trampilla que hemos abierto, pero no sé dónde estaba eso. Cosas por hacer hay, pero no sé en dónde. Vale, ya me acabo de acordar. Sí. Allá al fondo. En la cafetería, sí. Y luego regalo de bebida, que no sé para quién coño será. Pero bueno. Espero que se pueda llegar sin la moto. Si no, esto puede ser un problema. Sí, en la cafetería, Más vale que se pueda llegar. Coño de su madre, por aquí abajo también se puede ir. Esto no es una exclusividad. A lo mejor lo de la moto tiene que ser para llegar antes solo. Yo por eso puede... ¡Ah, mira, coño! Hay un atajo ahí. Vale. Por abajo también se puede ir. Bueno, yo ahora tendré que marchar. No sé si podré pausar el vídeo o no. Si veis que el vídeo este acaba abruptamente, pues bueno. Lo siento, ya continuaremos en el segundo. Intentaré pausar y ya está, pero ya veremos qué pasa. Hostia, vale. De repente el gameplay es súper diferente aquí abajo. Interesante cambio que ha dado la aventura aquí. Ya hemos estado... Sí, por los conductos de ventilación. Creo que hay una parte de tiempo aquí, por cierto. Seguramente la habrá. Bueno. Vale. No tiene esos puntos álgidos el nivel a pesar de todo, ¿eh? Mierda. Es que no era eso lo que quería hacer. Ahora. No quería recargar la partida, pero... A ver, cojones. Vale, sí, me había equivocado, sin más. Ok. Me había asustado, pensaba que no se podía guardar la partida durante esto. Que era lo que pasaba en el nivel de War of the Worlds, que no se podía guardar las partes de tiempo. No, en las partes de tiempo no. No se podía guardar si estabas a punto de morir, me acuerdo. En una caída y esas cosas no se podía guardar. Una cosa muy extraña, pero muy inteligente a la vez por parte del autor. Y no sé qué es esto. No sé por qué hay cámaras de mierda. ¿Coño? Ah, pues mira, algunas trampas sí hay. La madre que me parió, espérate.
creo que puedo. Mira. Pero porque vengan las ahí. Puede que haya algún camino oculto por aquí. Eso, toma, sí. Había un caminito aquí, como pensaba. Ahora que no me hagan coger esas bengalas, voy a pasar mucho. Vale, esto me imagino que es para regresar con mayor facilidad. Así que, muy bien. Y la puerta debería estar... Ahí estás. Puede que sea de tiempo. Nah, llego. Creo que ha pasado algo con el agua. Puta idea que ha pasado aquí. Bueno, sea lo que sea que ha pasado, ha debido de ser aquí abajo. ¿Se ha congelado esto? Sí, se ha congelado esto. Vale, hay peligro de hipotermia incluso. Hostia, la forma de nadar es un poco rara, ¿no? O sea, a lo mejor antes no se podía venir por aquí. Sí, yo creo que antes no se podía venir por aquí por corrientes o algo. No sé qué estoy haciendo con estos botones. ¿Ahí? Es una especie de torre del reloj. He acabado las alcantarillas ya. No sé qué hacen los botones, te lo pro. Ah, vale. Este botón ha abierto esto, imagino. Vale, para volver antes, sin más. Pues ya está. No hay nada más en las alcantarillas, supongo. Mierda. Vale, es una iglesia, entiendo. Pensaba que iba a durar mucho más esta parte, ¿eh? Bueno, durará más si me sigo matando de forma estúpida, la verdad. No sé si podré divisar una iglesia desde lejos.
¡Oh, coño! A bote pronto, no. A ver si la puedo ver. Es un edificio con un reloj arriba, tío. Parecía una torre del reloj, es una iglesia. Vale, aquello es un hotel. ¿Hay carteles indicativos por algún casual? Sí, mira, está por allá la iglesia. Ay, qué guay. Hay carteles que te indican dónde están las cosas. Eso mola un huevo. Vale, es aquí. Sí. Este edificio es. ¿Dónde está la cerradura, tío? Ah, vale. No sé a qué viene esa canción de vez en cuando por la cara. No era como quería hacerlo, pero... Ah, vale, era saltando atrás. Podría haberlo hecho desde aquí abajo, por si gilipollas. Oh. Vale, creo que esto es pulsar varios interruptores para abrir la trampilla. Bueno. Pues, espero no tener que dejarlo aquí, pero pausar tengo que pausar, así que bueno. Vale. Vale. Que se había cortado el audio cuando pausé y he reanudado. Se había cortado el audio por la puta cara. Claro que sí, hombre. Se tiene que cortar el audio. Porque es un nivel moderno y de los niveles modernos pasa este tipo de fallos. Y a tomar por culo. Paras de subir, ¿no? Perdón.
Bueno, llevamos más de 100 saves ya, joder. Al final va a ser el nivel más largo de los que me quedan de la competición, este, no lo sé. Ah, vale. Por aquí también. Bueno, no voy a hacer un bloque esta vez comentando las cosas que me han pasado en Galicia y tal. Sería repetirme hasta la puta saciedad. Tampoco es que me guste andar repitiendo mucho un tipo de contenido a no ser que esté relacionado con videojuegos. Así que bueno, lo voy comentando por aquí que... No sé si lo he comentado ya antes. Estuve por Portugal. Hacía muchos años que no iba por Portugal, a un lugar llamado Valencia que está justo después de cruzar la frontera. Y no iba para allá desde 2009. Bueno, de hecho, quise capturar el momento en mi Instagram porque, bueno, me gusta por ahí, por Instagram, ir capturando los momentos más relevantes que me puedan ir pasando en mi vida. Y consideré que la visita a Portugal era un buen incentivo para poner un post nuevo por ahí. Ya no hay más sitios, ¿no? ¿Por aquí he ido? Vale, creo que me queda por aquí. Así que sí, desde 2009 no iba. Una comida súper buena que había ahí. Y con una velocidad en el servicio que yo me quedé... ¡Mierda! Que yo me quedé flipando. Sirvió una comida a una velocidad increíble, sí, sí. Aquí no pulsé. Vale, me queda este. Coño. ¿Esto es otro secreto? No. Ajá. Claro, como no hay armas, municiones no va a haber. Que es curioso que en el nivel de Justin había municiones de armas y no había que usar las armas solamente para romper cajas y cosas así. No había que usar las armas para nada más. Vale, cuatro interruptores y sabré esto, más o menos lo que yo creía. Lo que yo pensaba... Y tenemos la bebida para dársela a no sé quién. A saber... Miedo me dan las texturas que están bailando. Están bailando la bamba. Para bailar la bamba. Como el nivel aquel. De sitios para bailar la bamba. ¡Otro secreto! Ajá. ¡Siete! ¿Y sé dónde hay uno más? A este paso lo haremos al 100%. Vale, voy a mirar la guía, no tengo ni puta idea de qué hacer aquí. Vale, no sé si tenemos que estar aquí. Pero hay otro sitio que no he investigado, así que vamos para allá y dejamos esto para después. Estaba absolutamente convencido de que había más cosas que hacer aquí dentro ahora, me parece que no. Pues a ver cómo se iba a hacer ya ahora. Había un botón que no he visto. En el lugar donde movimos una de las cajas, en fin.
de nivel. ¿Qué? Es que en videoguía este nivel dura algo más de una hora, así que en mi caso mínimo son 2 horas. Pero eso, no sé, no me apetece volver de un viaje e inmediatamente ponerme a hacer directos de TRL, la verdad. De momento no. Ya habrá tiempo para eso. Con calma. Que salgo. Que los directos me está faltando últimamente, paciencia. Y ya está. Claro, me falta paciencia porque veo que estoy tan cerca de hacer todos los niveles y... Y estoy ahí que si lo consigo, que si no lo consigo... Y claro. Lo que más quiero ahora mismo simplemente es avanzar las aventuras del área y ya está. Es como una especie de trabajo que me he impuesto, ¿sabes? ¿No? ¿Así llena? Pero sí, parece que te mueres el asco con el backtracking en un nivel como este. Y es que a Pedro de Gamer le gusta mucho el tema del backtracking, me temo, sí. No, no es que sea un asunto divertido en el gameplay, pero a él le gusta. Así que luego que no se espera que sus niveles sean muy bien valorados. Y yo no digo por mí, digo por la comunidad en general. Porque seguro que los dos siguientes niveles que quiero hacer, seguro que sí que son mucho mejores. A ver, que aquí hay un botón que no vi. Pensaba que estaba todo visto aquí de momento. Pero aquí sí que se podía hacer algo ahora. Claro, yo qué coño sé que hay un botón. ¿Hay un botón aquí? Ah, vale, ya. Pues no lo vi. Un poquito ciego también por mi parte, pero en fin, no lo vi. Si es que luego ya no sé qué hacer. Como esto no abre la trampilla de la iglesia, ya no sé qué hacer. Y me voy a volver un poco loco. Es mucho trabajo el que tengo pendiente para actualizarme en los niveles. Y he vuelto y hay sitios en los que ya me quieren meter presión. Y digo, mira, ¿sabes qué? Déjame avanzar un poco en esto, ¿eh? Y ya luego que me metan toda la presión que quieras. Pero déjame avanzar algunos niveles, hombre. Vale. ¿Tampoco es por ahí? Chico. Que dobles la esquina, joder. Pero lo dicho, Pedro de Gamer últimamente está full con los niveles, ¿eh? Joder. Cualquier competición que haya, Pedro de Gamer está interesado en participar en ella. Desde luego sigo un calendario mucho más prolífico que el del año pasado. Y que el de 2019. Una pena que pille hacer los niveles después de las fiestas, en vez de en mitad de ellas, pero es lo que hay. No sé si hay que pulsarlo todo.
Ni puta idea, a lo mejor es un puzzle esto. Uy. Claro, al final sí que es un nivel con algunas trampas, ¿eh? Y un number calendar, joder, no es tan normal. Hombre, la parte de la ciudad sí que es completamente tranquila. Pero la de la ciudad, no todo el nivel. Yo espero que no sea un puzzle y sea pulsarlo todo y ya está, como en la iglesia antes. Yo espero haber reanudado la grabación. Sí. Casi 2 horas ya. Y he estado fuera. He estado comiendo fuera antes. Estoy intentando continuar la grabación de antes y punto. Vale, hay una textura que no está marcada del techo del Monkey Swing este. No está marcada. Pero bueno, al menos puedes ir físicamente por ahí. Luego ya sí que es verdad que las competiciones habrán acabado hasta dentro de... yo calculo... mayo, junio por lo menos. No se ha anunciado ninguna otra competición por ahora, ningún Mattuba 6 nuevo, ni Creator Classic, ni nada. De momento, ya después de esta competición se habrán acabado hasta dentro de una buena temporada, y ya era hora. Porque no ha habido 3 competiciones en cuestión de 3 meses, y eso tampoco es tan normal. Es verdad que la de los Tomb Raider, es verdad que la de los Tomb Raider 1, 2 y 3 ha sido cortísima. Aunque, joder, 4 niveles que duraban cada uno más de 1 hora, sí o sí. Tampoco era tan... ah, vale, por aquí. Tampoco era tan corta, pero bueno. No, demasiado pronto. Joder, que luego la animación parece que va a ser rápida y al final no es una animación rápida, me confunde, tío. Te parece que vas a subir rápido, pero al final se ralentiza la animación y subes como si fuera la animación de la animación de escalada normal. Es un poco raro. Aquí no sé si habían... ¿En serio hay que ir por el Monkey Swing por las bengalas? Que les den. No va a ocurrir. Por cierto, está actualizada toda la lista de reproducción de los niveles de autor del Hall de la Fama del año 2021. Que no lo comenté, pero está actualizada esa lista de reproducción, ¿de acuerdo? Están disponibles ahí en mi canal todos los niveles del Hall de la Fama del año 2021. Que habían dos niveles más que no había puesto yo en la lista de reproducción, pero sí los habíamos grabado ya. ¿También hay problemas de craseos? Joder. ¿Ha sido por traspasar ese ventilador? ¿O porque le ha salido de la punta de la polla al nivel crasear? Sí, ya está. Ha sido por traspasar el ventilador, creo. Vale. Hay los niveles de Pedro de Gamer, vaya... vaya conglomerado de errores que poseen. Es que... yo ya no sé si lo podré terminar o no. ¿Cómo se debe terminar? Tenemos que recordar el... esta canción. Esto creo que es el Final Fantasy. Del Final Fantasy 12 es esta canción, creo.
Vale, tío. Ah, pensaba que iba a sonar más rato, hombre. Que esta canción mola. Hombre, para mí no es el mejor Final Fantasy en banda sonora. Ni remotamente, pero tiene canciones guapas. Forward. Hacia adelante. ¿Hacia adelante? ¿El qué? ¿Esa llave? O no sé qué mierdas es eso, ¿qué? ¿Pero por qué está bloqueado lo demás? Ay, no jodas, que hay que hacer cosas atrás para poder volver a esta sala, tío. Oh, no, espérate, a ver. Ah, vale, se van desbloqueando los... Backward, atrás. ¿Qué coño? Se van desbloqueando los interruptores conforme los pulsas, vale, vale. A eso le falta moverse un poco más, ¿no? No puedes pulsar más una vez los interruptores. ¿What? Este sí, ¿por qué? No tiene ningún sentido, no tiene. ¿Y con eso puedo coger el ítem? Ah, pues sí. ¿Puedo pasar bien por la puerta, por favor? Bien. Bueno, pues nada. Ahora falta la mira láser también, supongo, pero no la tengo. Es que lo de la iglesia no sé cómo es, tío. La otra trampilla no sé cómo se abre, así que estoy muy, muy jodido. Si puedo ver lo que hago, vale. ¿Qué es esto? ¿La mira láser? ¿Qué mierdas es esto, hombre? ¡Hostia! ¡El otro ticket de fiesta que me quedaba! Ahora ya podemos ir a la fiesta en el edificio aquel. Aún a riesgo de que salte el Finistrigger antes de lo que toca, pero bueno. Vale, esto puede ser un atajo para volver a la ciudad, ¿eh? Pero mira, bien, bien, bien. Bueno, supongo que el otro ticket de fiesta es la otra máquina registradora. Sí, vale. Esto es para volver y punto. ¿No? Sí. Nos queda la otra escalera. Qué menudo nivel, tío. Joder. Pero es que encima son todos los niveles navideños, todos. Perfecto. No llegas a ningún lado. Bueno, pues me voy al edificio a usar los dos tickets, ¿no? Creo que es lo mejor ahora. Tengo curiosidad de ver cuál será el nivel con el que abriremos 2022. El nivel con el que abriremos 2022, quiero decir, el nivel con el que se estrenará 2022. Joder, es que si los acabo yo todos, tío.
No debería andar pensando en esas cosas, pero bueno. La verdad es que en diciembre hicimos un avance de locura. No me esperaba yo algo así, pero avanzamos muchísimo. ¿Y dónde se usa el otro ticket? No entiendo. Si no sabéis dónde es. No serán los dos tickets aquí. Capaz. Capaz que es en la puerta lo otro. No. Esto es muy raro. No sé por qué no puedes usar el otro ticket en el otro lado. Voy a tener que mirar la guía, es que deberías usarlo ahí, el ticket, pero no puedes. Espérate, a lo mejor... ¿Y si el regalo del vino es para el tipo aquí? Que aquí no podía salvar, por cierto. Aquí. A ver... No parece. Tengo que mirar la guía. Pues me parece que no puedes hacer nada más aquí dentro ahora. Pensaba que sí con el otro ticket, pero no. ¿Y ahora si salgo salta el Finistrigger este? Sí. Put your hands where I can see them. Me parece que es por colocar el primer ticket entonces, pero no lo sé. Vale, ahí. Vale, vamos a la iglesia de nuevo, que me dejé una palanca de salto allí. Si es que creo que el objetivo final es el regalo de Amelia o una cosa así. Bueno, ahora la iglesia. A ver, la iglesia estaba por allá. Que me dejé una palanca de salto. Puede que eso abra la otra trampilla. Está la mira láser por coger también. Y después otros 500 euros, creo. O sea, creo que no me queda tanto de nivel, pero queda un poquito. Yo me da mierda ese Finistrigger que se activa. No sé muy bien por qué. Claro. Tú llegas aquí a la palanca y asumes que solo hay que activar esta palanca de un total de 4, no sé qué, pero luego resulta que hay una palanca de salto escondida por aquí. Y... el puñetero bug este. Y que la verdad que por un lado sí que tengo ganas de acabar todos los niveles en plan para ya irme poniendo con otro tipo de videojuegos y tal. ¡No quería hacer eso! Vale. ¡Oye! ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Puedes activar la palanca? Vale. Joder, tanto rollo para algo tan simple. Sí, eso abría la otra trampilla, vale. Me había dejado esa palanca aquí. Uy, hay que pensar que me había dejado algo fuera de la iglesia, pero no. Joder. Puto rollo de palanca esa, coño de su madre. Pues tengo ganas de llegar al siguiente nivel, tío, que seguro que es mejor que este.
Además, en este miedo de... según qué zonas para salvar la partida, tío. Vale, eso debe de ser un atajo, creo, no lo sé. Pues no. Algo tiene que haber. El piso arriba de la iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué clase de puzzle es este? No tengo ni puta idea. Nah, esto hay que mirar la guía. Esto hay que mirar la guita porque si no, no voy a resolver nunca. A ver. Ahí. 4. Pues menos mal que guía. 5. ¿Y ya está? Vale. Son las palancas 4 y 5. Se acabó. No hay nada más. Pues suerte que esta vez no es un puzzle muy complejo. Si lo sabes, claro. Si no, te metes en la mierda. ¿Y qué? No sé si el puzzle acabó o no. Vale, acabó, pero ¿qué mierda ha pasado? Ah, se ha abierto un boquete en el piso abajo, pero eso no se ha mostrado. Se ha mostrado el exterior de la iglesia y ya está. El boquete no se ha mostrado. Vaya mierda. Puto puzzle asqueroso ese. Suerte que al tener la guía lo resuelves rápido. Pero estos puzzles son vomitivos. Uf. Se ha abierto esto de aquí en medio. Así que aquí tiene que haber alguna cosa. Mira, la mira láser, vale. Que no sé dónde hay que usarla. Pero bueno. La mira láser. Y tampoco que nos queden tantas cosas por conseguir, porque el ticket ya está. Si me faltarían unos 500 euros y el regalo de Amelia, en todo caso. Aquí no he visto nada de lo que disparar. Con la mira láser. Uf. Nada, esto hay que mirarlo con la guía también. Ya estamos por acabar el nivel, joder. ¡Ay, vale, tío! ¿Qué? ¡Oh! Que llevan 2 horas. Ya va siendo hora de intentar acabar, ¿no? Vale, hay que poner el regalo. Hay que poner este regalo en la zona donde estaba aquella puerta de tiempo que conducía a un secreto por ahí. Que había un coche en un garaje, en fin, por esa zona es. Nos centraremos en eso, ¿ok? Cogería el vehículo, pero es en plan... A ver si me voy a pasar de lugar y voy a acabar en otra zona diferente. ¡Ay! Que me di un golpe en la nariz. Bueno, no me di yo exactamente un golpe. Mi sobrina me golpeó sin querer, obviamente. Con una cuchara el día de fin de año. Estábamos jugando ahí.
estábamos jugando las espaditas, pero con cubiertos. Y ella coge una cuchara y me la lanzó sin querer. Y me dio un golpe en la nariz y todavía me duele si me toco, tío, chos. Y acabé sangrando y todo ese día. Fue bastante risa todo. Me la pasé en casa el día de fin de año, pero estuvo divertido. Estuvimos hasta las 8 de la mañana ahí. Bueno, que el día de Nochebuena fue todavía más bestia, porque me metí en un bar hasta las 8 y pico de la mañana, ¿fue? Más o menos. La verdad que sí, estuvo divertido el asunto. Que tampoco fue de estas historias a reunirme con una barbaridad de gente, porque claro, con el COVID y todo el rollo, pues no te dejan. Porque ya digo. Lo que he dicho antes en este mismo vídeo, que ya está demostrado que la letalidad del COVID es que es menor a la de la gripe y todo. Ya se debería de empezar... Se debería de empezar a tratar el COVID como una gripe más, y punto. Te dejas de historias, vamos. Es ridículo pretender tratarla como una especie de enfermedad terminal, como ya he comentado. Luego hay amigos y familiares y todo que han tenido el COVID y están súper bien. Amigos míos también, algunos. En la familia tuvimos suerte y en mitad de las navidades no nos tocó pillarlo. Porque en mitad de las navidades es jodido, tío. Hubo un youtuber famoso que lo pilló en mitad de las fiestas, el Jordi Wild. Y el tío se quedó confinado el día de Navidad. A partir de ahí, no sé cuánto tiempo fue, 10 días, por ahí, más o menos. Aunque da la casualidad del que Jordi Wild iba a venir aquí a Gran Canaria a pasar las vacaciones. Sí, yo vivo en Gran Canaria, pues él iba a venir a Gran Canaria, el tío. Curiosamente. O sea, tócate los huevos que un youtuber famoso fuera a vivir a... fuera a venir a esta isla. Tú de Gran Canaria Islands, claro que sí. Yo como ya tuve suficiente de viajes ya, hasta dentro de una buena temporada no me apetecerá ya. Ay, Dios mío, este año no sé si viajaré a algún lado ya. Lo veo complicado. Porque joder, yo creo que es una mala costumbre quizás andar viajando todos los años. Porque últimamente es lo que he hecho. Todos los años algún viaje ha caído. Casi siempre al mismo sitio, pero bueno. Me hace gracia. Hoy estaba con mis padres tomando algo en un bar y aparecían dos o tres personas comentando que tenían familiares en Galicia también. O sea, por momentos me sentí más en Galicia que de vuelta en Canarias, tío. What the fuck? Una cosa muy extraña. Decía que tenía raíces gallegas, sangre gallega, una de las personas que estaba por ahí. O sea, eso es un poco como yo, ¿no? Casi. ¿Eh? Coño, es aquí. Eo. ¿Por qué no me dejas poner el regalo? Es aquí. Oh. Dios.
Menos mal que he mirado la guía, es que si no me... Si no me rindo. Si no me rindo. ¿Sabes cómo coño voy a hacer el nivel de Tekkei sin guía ninguna? Es que no creo que pueda, ¿eh? Os lo puto juro que el de Tekkei... O sea, haré algo del nivel, haré lo que pueda, pero todo el nivel sin guía, imposible. Hostia, ¿dónde estaba ahora? Fuck. No me acuerdo, ¿eh? Sí que he visto esa rejilla, pero no sé dónde ahora. Si son los últimos 500 euros, el nivel está cerca de acabar, entonces. Sí, cuando el regalo de Amelia ya es el final definitivo. ¿Era por aquí? No, por aquí. En esta casa creo que no era, no. No me acuerdo, tío, es que no me puto acuerdo. Ah, era en el edificio de la puerta de palanca, vale. Sí, sí, por donde la puerta de palanca, ok. Claro, es que eso lo hice antes de irme a comer fuera. Ya procuraré estar más tranquilito en casa los siguientes días para irme actualizando los niveles, porque si no, nunca me actualizaré. Unos meses cuando acabe todas estas aventuras y tal, o al menos la mayoría, pero bueno, mi idea es acabarlas todas. Me quiero poner un disco duro SSD, bueno, que mi primo me enseñó un pepinaco de PC que se pilló el tío, con RTX 3070, 3060, no sé, un puto maquinón que se pilló el tío, con disco duro SSD, y por primera vez en mi vida vi la velocidad de un disco duro SSD a la hora de inicializar un sistema operativo, y eso enciende en 0, es increíble. O sea, has encendido el ordenador y ya está, ya se ha puesto la pantalla de inicio a los 5 segundos, una cosa así, es bárbaro. Fue tremendo, me quedé alucinando cuando vi eso. Menudo pepino de ordenador que se pilló el chaval, tú. Bastante mejor que el mío, ¿eh? Que el mío no tiene ninguna RTX. No es mal ordenador, pero tampoco es tan bueno. De hecho, ya... Para este año aún no creo, pero para el año que viene ya se empezará a quedar justo en requisitos con los videojuegos, ¿eh? Tampoco es que tenga previsto yo hacer muchos videojuegos en el canal muy modernos. Sí, de hecho, ahora algo de Word lo sacan en PC, ¿no? Me da igual, lo voy a hacer en la versión de consola y ya está. Es la que tengo. La de PC paso. Una cosa más rara que saquen un God of War en PC. Es el único que han sacado de forma nativa en PC, el único. Bueno, y supongo que el Ragnarok lo acabarán sacando en PC también, pero tendrá una exclusividad temporal con Sony primero, claro. Pues la rejilla está por aquí, por alguna parte. Eso de las exclusividades temporales es un dolor de huevos, tío. Me acuerdo que pasó con el Tomb Raider... Rise, con el Rise of the Tomb Raider. Y yo no me acuerdo qué fue. Sí, ese juego lo acabé jugando la versión de PC. Más adelante. Y vale, es esto. Y acabamos haciendo el 100%. Sí, a mí los Tomb Raider en los oficiales sí que me gusta sacar el 100%. En los juegos oficiales de Tomb Raider sí que me gusta hacer el 100%. Que tampoco se requieren más de 100 horas ni cosas así, ¿sabes? Se requiere tiempo, pero no tantísimo como en otros videojuegos. Uy. Espérate.
Menos mal que he visto eso, tío. Menos mal que he visto eso. Había un candado ahí, vale, vale. Para eso era la ballesta de la mira láser, vale. En Bélgica, se supone que se desarrolla el nivel, joder. ¿Qué? Ah, vale, se ha abierto esto. Quizás, sí. Hay que disparar con la ballesta y mira láser, parece. A ese tipo de ahí. Vale, eso era. Lara Croft, always in the wrong place at the wrong time. Of course. I'm just returning what they did to me. What did he do to you? Now Lucas stole something that was most precious to me, and everything changed when he didn't even share part of the reward. Nothing could stop me from ruining this show. Now I'm going to put my plan into practice, and when the show starts, I'll end it with that. Are you sure? ¿Qué coño ha pasado aquí? No me acabo de enterar de una puta mierda. Pues ¿dónde está eso? ¡He salido automáticamente! ¿Por dónde estaba eso? ¿Por dónde? Es que me suena la zona, pero no caigo del todo. ¿Puedo que esté por el lateral del café? Yo qué. Pero qué cutestima más rara, qué cosa más rara lo de no poder traspasar ese hueco invisible. Que había que dispararle a ese tipo. Ah, ya sé, creo que ya sé dónde está eso. No, voy a tener que averiguarlo. Se me suena el lugar, pero no sé bien. Ah, por ahí, vale. Voy a coger la moto. Sí, voy a coger la moto y voy para allá y... Sí, pero me empieza a quedar poquito, parece, de la aventura. Pues menos mal. Estoy un poco hasta los cojones el nivel este. O sea, allá al fondo. Pues es que no me gustan los trayectos en vehículo cuando no son obligatorios usar. Allá al fondo es, vale, ya lo he visto. ¡Ah, te encierran aquí! ¡Hostia!
¡Coño! No entiendo nada. No hay más sitios a los que ir. ¿Ah, vale? Es que si no, no se puede ir a ningún sitio. Vale, el regalo de Amelia es esto de aquí, sí, lo que está mirando Lara. Esto, ¿no? Ajá. Y hay que hay que entregarle los 500 euros a esta persona de aquí. Vale, el regalo de Amelia va ahí, ok. Hay que volver a entrar en el edificio entonces. En el principal este, por donde salta el Finistrigger. Y creo que es entregar el regalo ahí y así que hemos acabado, ¿eh? Vale, cojamos la moto otra vez. Es que va a estar cerca de ser un nivel de autor de estos que se podría haber hecho en directo tranquilamente, pero bueno. Ya digo que llegar y de primeras ponerme a hacer streamings no. Vale, tío. No se lo. Bueno, voy a tener que pausar. Vale, a ver si ahora no matas con la putísima nada. Me estaría bien, la verdad. Vale, tío. Tú da botes por lugares por los que no hay ningún putísimo bache. Vamos a perder tiempo haciendo nada, claro. Como si el nivel no estuviera durando más de 2 horas. ¡Puedo puto saltar ya! No dentro de 4 años, vale. Venga. Chico. Que solo quiero venir al edificio principal, ya está, ala. ¡Oh! No es tan difícil, vaya. Es venir aquí, ya. Vale, ahora vamos directos a colocar el regalo, antes de usar tickets ni nada. Vamos a colocar el regalo ahí. Y a ver qué hay. Pero esto debería estarse acabando ya. Y por lo menos la mayoría del nivel ahora mismo está siendo backtracking. Pocos sitios nuevos hay que ver ya. ¿Uno? Ah, hay varios encima, perfecto. Ah, no, pero el regalo de antes era el 2. Sí, es verdad, hubo 2 regalos y uno ya lo hemos dado. Entonces hay que entrar a la fiesta esta. Vale, ahora sí, hay que poner el ticket. No sé por qué hay un segundo ticket de fiesta, por cierto. A lo mejor es un bug. A lo mejor es un bug que nos den 2 tickets y solo deberíamos haber encontrado el de las alcantarillas y ya está. Puede que sea un bug que tengamos un ticket nada más comenzar. Pero bueno, como hemos cogido el de las alcantarillas, se puede entrar y ya está. ¿Pero a dónde se supone que hay que ir?
What? ¿Qué pasó? ¿Pero qué haces bailando, Lara? What? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, pauso. Vale, parece que el nivel acaba ya. Es entregar estos dos regalos, el de Amelia y el otro. Ya hemos acabado la aventura, ¿eh? O sea que ahora hay que aguantar el baile ese. Y si lo conseguimos y salimos de esa pista de baile y volvemos a la entrada y todo el rollo, pues ahí es el final verdadero. Vale. Aún no tendré que confirmar, pero bueno. Se supone que sí, que es el final después de todo esto. Pero qué puta rayada lo de que Lara se ponga a bailar así de la puta nada. Y no puedes moverte bien. Vale, hay que intentar hacer eso, aguantar que Lara baile un rato ahí dentro y salir. Que podría salir ya, pero bueno, si quiero hacerlo de forma completamente legal tengo que entrar ahí y aguantar el baile. Pero bueno, vale, que el nivel casi está listo, menos mal. Que no sé si guía de texto de este nivel, la verdad. Sí, sí la hay, ¿no? Sí. Amelia's Gift. Y no sé. White Beard Toy Gift. Sí, podemos dar el nivel por acabado, desde luego. Y sí, el otro ticket no hay que usarlo nunca, así que es un bug. Qué rayada, tío. Lo de Lara bailando así. Si al menos pudieras moverte o algo. ¿Ves? Vale. Listo, hemos conseguido aguantar la animación de Lara bailando. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Una aventura larga de cojones y con ciertos bugs. Pero al final, we did it, lo hemos conseguido. Ahora sí, de forma completamente legal, hemos pasado este nivel de Pedro the Gamer. Un nivel de la Navidad más realizado en el canal. De la Navidad 2021. ¡Adiós!